Un grupo de diputados que representan a los cantones de la zona sur junto con el alcalde de Cotorú, Rafael Ángel Navarro, participaron en una reunión para conocer los avances en el proyecto de instalación de la planta de tecnologías de valor agregado en Agua Buena de Cotorú. Este proyecto inició en el 2016 con los estudios de preinversión. La instalación de la planta en Agua Buena tiene como objetivo que organizaciones de micro, pequeños y medianos productores y agroempresas de los cantones de OSA, Buenos Aires, Corredores, Golfito, Cotorú y Pérez Celedón cuenten con la asesoría de tecnología necesaria para dar valor agregado a sus productos y así comercializarlos en mejores condiciones, a la vez que se reactiva la economía de la región. La propiedad donde operará la planta tiene una extensión de 2 hectáreas y un costo de 33.8 millones de colones. Fue donada por la Municipalidad de Cotorú. Actualmente, el Instituto Costarricense de Electricidad trabaja en los diseños finales y permisos para la construcción de la infraestructura. Con respecto a este proyecto, el alcalde de Cotorú indicó que se trabaja articuladamente con el CNP. Además, considera suma importancia para mejorar la economía de la zona en general y de los productores agropecuarios. Por ello, solicitó a los legisladores el apoyo para concretarlo y manifestó la necesidad de que paralelamente se trabaje en un centro de acopio, que será necesario especialmente con la creación del mercado regional Brunca. Los diputados presentes en esta cita fueron Warner Jiménez, Franji Nicolás Solano y Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional, Mario Castillo Méndez del Partido Acción Ciudadana, Óscar Cascante del Partido Unidad Social Cristiana y Melvin Núñez del Partido Renovación Cristiana. Con respecto a este tema, el diputado Jiménez manifestó su interés en que el proyecto se haga realidad y la importancia de establecer un cronograma para el cumplimiento de las siguientes etapas con el fin de dar seguimiento estricto y garantizar su realización. He celebrado una reunión con el presidente ejecutivo del CNP. El propósito es impulsar el proyecto de valor agregado de la región Brunca, la construcción de la planta de valor agregado en el distrito de Agua Buena de Cotorú. El propósito de esta planta es poder generar innovación, apoyar a los pequeños productores para que puedan producir, procesar y comercializar sus productos. El legislador dijo que es importante que este proyecto se concrete pronto. La zona, la región Brunca es una de las regiones más deprimidas del país y el cantón de Cotorú es uno de los cantones más pobres. Por eso he venido en compañía de varios diputados de diferentes fracciones parlamentarias para pedirle a don Rogis que acelere los procesos de construcción de la planta y también de esta manera se puedan ir articulando los servicios que va a ofrecer esta planta, que va a incorporar la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas se instauren y puedan comercializar los productos de los pequeños y medianos productores agrícolas. El costo de la planta alcanza los 1.700 millones de colones que serán destinados para la infraestructura que proviene de una asignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además, se requieren 1.000 millones de colones para el equipamiento.